Muy bien. Okay, so hello everybody. I'm very glad to be here. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. I'm going to be jumping between cameras. Voy a estar saltando de una cámara a otra. I have my friends in Facebook and my friends in Instagram. And today I'm all by myself. Estoy yo solita, entonces voy a manejar las dos cámaras. But we are a family, somos una familia, así que creo que eso no es problema en absoluto. Bueno, vamos a esperar. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Sandy, qué rico saludarte. I'm glad to say hi to you. Y Kelly, por este lado en Instagram, qué rico saludarte, Kelly, que te puedas conectar. Bueno. Vamos entonces a esperar, a ver si llegan otras personas. Hola, Belén. Linda. Yo creo que aquí Antonella está de este lado en Instagram, ¿cierto? I think Anto is on this side. It's going to be very interesting moving back and forth. Va a ser bien interesante. All right. Bueno, vamos a esperar entonces. De todas formas, mientras esperamos, vamos a... a mirar los materiales. Meanwhile, we wait. Let's see, we have the materials that we need, okay? So, first of all, I'm gonna show you really quick. This is the little horse that we are gonna be doing. Ese es el pequeño caballito que vamos a estar haciendo. Le voy a dar vuelta. I'm gonna turn it around. That's the little horsey, okay? Muy bien. Entonces, vamos a los colores que yo voy a utilizar, the colors that I will be using, son café, brown. Voy a estar utilizando amarillo, I'm going to be using yellow. Y voy a estar utilizando un poco de negro, and I'll be using black. Okay? Now, si tú no tienes los colores, está bien. Okay, that's okay if you do not have the colors, that is more than okay. Lo puedes hacer hasta de un solo color. You can make it even with one color, so that's fine. Hola Isabela, hola Elías, ¿cómo están? I'm glad to say hi to Elías and Isabela, welcome. Okay, that's okay, that's okay. Vamos a utilizar los colores que tengan. We are going to use the colors that you guys have, okay? No worries. So the idea is to have fun and to enjoy. Okay? La idea es tener diversión, que lo disfrutemos. Los colores es secundario. We can even use one color. Podemos inclusive utilizar solamente un color. ¿Vale? Entonces, y algo que sí no se nos puede olvidar es un par de palitos. We cannot forget about the toothpicks. Okay. I think we're going to be using two. Vamos a estar utilizando dos. Y listo. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Let's go ahead and start. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar nuestra plastilina. We are going to work with our Play-Doh. La tenemos que hacer calientica. We have to make it warm. Para que podamos trabajar con ella, so that we can mold it, we can shape it. Podemos trabajar con ella de la forma en que queramos. Entonces, nos vamos a tomar nuestro tiempo, la vamos a aplastar. We are going to take our time. We are going to squish it. Passing it from one side to the other, one hand to the other. La vamos a pasar de una mano a otra, bien suavemente, justo así. Muy bien. Entonces, vamos, la plastilina, como cualquier pieza de arte, o cualquier material, es un proceso y toma paciencia. So when we work with Play-Doh, it's a process as well, and it takes some patience.
Muy bien. So, ahora lo que vamos a hacer, vamos a dividir nuestra plastilina en bolitas de diferentes tamaños. We are going to divide our Play-Doh in spheres of different sizes. Yo les voy a mostrar primero. Vamos a tomar una porción. La mía todavía está un poquito dura. Tengo que amasarla un poco más. Y la vamos a hacer una bolita. We are gonna... Hola, Adri. It's good to have you. Es bueno tenerte. La vamos a hacer una bolita. Y si se te es muy difícil, como me pasó a mí, quiere decir que todavía está fría. Okay? So if it is, if you are still sensing that it's hard to shape it, it's because it is still cold. So just take your time. That's okay. Nos tomamos el tiempo. We take our time and do a good job. Hacemos un buen trabajo. Muy bien, vamos a ver si lo puedo hacer ahora. Let's see. If we can do it now. Okay. Ahora está mucho mejor. Y vamos a hacer una bolita bien, bien hecha. We're going to create a really, really good sphere. Try our best for it not to have any lines. And if it has lines like this one, you're just going to pass your finger. Vas a pasar tu dedito de esta manera. Para aplastarla, ¿vale? We're going to pass our finger this way so that we can smooth the line. Okay. Entonces, tenemos nuestra primera esfera. Es más o menos de este tamaño. Esta va a ser nuestra cabeza. It's going to be our head. The head of the horse. Ahora vamos a tomar otra parte. Va a ser un poco más grande. This is going to be a little bit bigger. Y la vamos a calentar también. And we need to warm it up. Les agradezco si comparten el video. I would appreciate if you share the video. Si lo comparten con otros. Para que se unan y se conecten. Yo creo que, sinceramente, creo que es una experiencia que los niños disfrutan mucho. I do believe that kids enjoy this activity a lot. So let's share it. Others can join and have fun. Vamos a compartirlo para que otros se unan y tengan diversión. Muy bien. Todavía está fría. It is still cold. En estos días que hace mucho frío, pues mucho más. Creo que van a necesitar un poquito más. Y ya les muestro la diferencia en tamaño. Mientras tanto, vamos a calentarla. And soon I'll show you the difference in size of the two spheres. But meanwhile, let's warm it up very, very well. Okay. I'm using modeling clay. De pronto tú tienes Play-Doh, which was the material that I asked you to have. Play-Doh es más suave. Play-Doh es más suave. Pero si tú quieres, puedes intentar esa también. Es un poquito más firme que Play-Doh. Hola, Camilo. Qué rico tenerte. Bueno, fíjate que estamos trabajando en plastilina. So, we are working with some Play-Doh. Estamos haciendo un pequeño caballo en plastilina. We are making a little horsey. Si tienes amigos que le interese, por favor, compartes el video, ¿vale? Okay. So, miren, tengo una línea muy gruesa ahí. Voy a pasar mi dedito. Y así hacia un ladito la trato de suavizar. Y quiero saber cómo van ustedes. ¿Cómo van por allá con sus caballitos? How is that going? How are you guys doing with the horses? With the spheres? Si se dan cuenta, la mayoría
sino a todos los objetos alrededor de nosotros y los animales, su base son las figuras geométricas. If you notice around you, most of the objects and the animals and all that is around us is based on geometric figures. And this horse is going to start with spheres. Este caballito va a empezar con sus esferas. Muy bien. Ok, entonces tenemos las dos. Si se dan cuenta, una es más grande que la otra, no mucho. If you notice, one is bigger than the other. Ok, so we have the two. Y ahora vamos a tomar la más pequeña. We are going to use the small one. Ok. Y esta más pequeña, lo que vamos a hacer es vamos a tomar estos tres dedos y lo vamos a aplastar. So we are going to take our three fingers and we are going to squish it only at the bottom. ¿Sí? Only at the bottom, no at the top. No en la parte de arriba. Vamos a aplastarlo en la parte de abajo únicamente. Muy bien. The camp experts. Oh, nice. Welcome to the party. Yes, I love camping. I think it's, yeah. Well, this is a great activity for little campers. Thank you for joining. Gracias por unirse. Entonces, estamos haciéndolo. It's kind of, if we put it upside down, it's kind of like the shape of a pear. ¿Sí? Es como la figura de una pera. Ahí está. La vamos a moldear un poco más. Let's give it more shape. Vamos a moldear. Muy bien. Y entonces aquí está. Estaba pensando justo antes de empezar el video de poner un poco de música. I was thinking about playing some music prior to start the video. No pensé cuál, entonces todo está callado ahora. Ok, so ya la tenemos. Sí, se ve así. Ok. Muy bien. So, para los que acaban de llegar, lo que hemos hecho hasta ahora son dos esferas, una más grande que la otra, y la pequeña la pusimos en forma de pera. So, if you just arrived, just to recap, we have created two spheres. One is a little bit bigger than the other, okay? And the small one, we created like a pear shape. Ahora, vamos a tomar uno de los palillos. We're going to take one of the toothpicks. Y vamos a crear los huequitos de la nariz, los nostrils. ¿Ok? Entonces, vamos a, con cuidado, no muy duro, vamos a ponerlo adentro y lo vamos a presionar. Y lo sacamos. So, gently, we are just going to press in, not so hard, gently. And then we pull it out. Ahí la tenemos. Muy bien. Ok. Ahora vamos a tomar un poquito de plastilina negra. Yo de esto voy a tomar es un poquitico. Just a little bit. Just a little bit. Y aún este poquito lo voy a dividir por la mitad. Even this little bit, I'm going to divide it in half. Y vamos a crear dos bolitas, tratar de que sean del mismo tamaño. We are going to create two spheres. Trying to make them of the same size. Vamos a ver. Una me quedó más grande que la otra. One is a little bit bigger than the other one, so I'm just going to
Take some out. Okay. Y aquí tengo mis dos bolitas. I have my two spheres right there. Oops. Okay, I think I just lost one. No sé dónde cayó. Okay, I'm going to create another one. Voy a crear otra. Se me acaba de perder. No sé dónde cayó, pero bueno. Muy bien, so ahí están. Y lo que vamos a hacer, vamos a agregarle los dos ojitos. Ahora, esos dos ojos, voy a poner este acá abajo, va a ir uno de este lado, como en esta parte, en esta curva que está acá, y el otro del otro lado. Okay? So, this eyes, one is going to go on this side, you see? Kind of make a mark with your finger when you created it. So on this side. And the other one is going to go right on the other side. Y vamos a tener el cuidado de que se vean lo más simétrico posible. We're going to try our best that they look as symmetric as possible. Okay, muy bien, ahí está. Okay. Ahora nos falta algo muy especial, que son sus orejas. We are going to make the ears. Y para eso vamos a tomar otra vez el color café. We are going to take brown. Y vamos a tomar pronto un poquito menos. Ok. Esta porción, y vamos a hacer unas bolitas. We are going to make some spheres as well again. Vamos a tratar de que sean iguales en tamaño. We're going to try our best for them to be same in size. And I don't know if you happen to have any questions. No sé si tengan alguna pregunta, me dejan saber. Guys, let me know. Esta me queda un poquitico más grande. One is a little bit bigger than the other one. So I'm just going to take some out. Muy bien. Entonces, vamos a estar haciendo ese tipo de clases eventualmente. We are going to be making these free classes eventually. Mañana vamos a tener la de pintura. Tomorrow we are going to have like free painting class. Ya que tenemos esta bolita, ahora vamos a hacer como un pequeño triángulo. Vamos a tomar nuestros dos dedos y la vamos a aplastar así. We're going to take our two fingers and we are going to squeeze it at the top. Okay. Y vamos a aplastar acá abajo. And we're going to flatten the bottom. Hasta que tengamos un triangulito. Until we have a triangle. ¿Sí? Esto así. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. And we are going to do the same thing with the other little sphere that we created. So, estoy ofreciendo estos servicios para eventos. I'm offering these services for events, painting parties, and Play-Doh parties. Or birthdays, or any other events, like in an office, I don't think probably Play-Doh, but painting party would be very fun. Entonces, si están interesados, if you guys are interested in getting my services, you are more than welcome to contact me, and I'm gonna share with you my information. ¿Está? We offer balloon decorations, we offer face painting, and now we are opening art classes. Estamos abriendo también clases de arte. Muy bien, tenemos nuestras dos orejitas. We have our two ears. Okay. Vamos a tomar una de ellas y la vamos a poner justo arriba de donde está el ojo. We're going to take one of them, and we're going to place it just right above where the eye is.
where the I is. Okay. Y tratamos de que se mantenga como triángulo. We try our best for it to maintain as a triangle. Muy bien. Ahí tenemos la cabeza de nuestro caballo. Now we have the head of our horse. Okay? Vamos a dejar nuestra cabeza a un lado. So we are going to put our head on the side. Y vamos a tomar ahora nuestra bolita más grande. We're going to take the biggest sphere. La vamos a calentar otra vez. We're going to warm it up again. So we are opening virtual art classes. It's going to be a 9 session every Monday. K to second grade is going to be from 2 to 3 p.m. And we also have classes for third grade to fifth grade. Entonces, las clases virtuales de arte se están abriendo en enero 25 empezamos, son 9 sesiones y tenemos para las edades de kinder, de los grados de kinder a segundo y de tercero a quinto. Pueden matricularse si están interesados en mi página web. You can enroll yourself in my website. In Instagram you can find it in my bio. So ahí está. Muy bien, entonces tenemos nuestra bola, nuestra esfera. Ahora vamos a hacer como un triángulo, pero no va a ser un triángulo completo. So we are going to create a triangle, but it's not going to be a fully triangle. It's going to be kind of a semi-triangle. Muy bien, vamos a hacer, a espichar, ¿cómo decimos espichar? Eso no, muy colombiano. Vamos a, no sé, a aplastar, a presionar. Vamos a presionar. La forma de aquí. Muy bien, Belén. Solo ten cuidado en ensuciarte. Ok, ya voy, ya muestro. Vamos a presionar y vamos a ver que está quedando como un pequeño triángulo. It's kind of looking kind of like a triangle. Aplastamos adelante. Tú me dijiste, ¿tú quieres ver la cabeza del caballo? The head of the horse, you mean? This is the head of the horse. Ahorita estamos trabajando en el cuerpo. So we are working now on the body. ¿Muy bien? Entonces la aplastamos. Y que quede un semi-triángulo. So we are squishing it just a little bit. We do not want it too flat because this is the body. The body is thick, ¿no? No la queremos tan aplastada porque este es el cuerpo. El cuerpo es grueso. El cuerpo es grueso. Muy bien. Entonces la tenemos así, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Ahora lo vamos a voltear. We are just gonna put it upside down. Y vamos a tomar un palillo. We are gonna take a toothpick. Lo vamos a partir por la mitad. We are just gonna break it in the middle. Y en una de las puntas del triángulo, vamos a poner nuestro palito. Teniendo en cuenta que no queremos que se salga acá abajo. We do not want for it to go all the way down. Y ahora vamos a tomar la cabeza y la vamos a meter. Si yo siento que el palito está muy arriba, la podemos meter un poquitico más para que no se salga en la cabeza. If I feel like the toothpick is a little bit high, we can
squeeze it down, squish it down. Okay, y eso nos ayuda a sostener la cabeza. And that helps us to support the head. Okay, muy bien. Entonces vamos a dejarlo a un lado. Let's leave it on the side. Y ahora vamos a trabajar en las patas. We are going to work on the legs. Entonces vamos a tomar lo que nos queda. We're going to take the remaining amount. La vamos a calentar. We are going to make it warm. Y lo vamos a dividir en cuatro. We are going to divide it in four. Four sides that are equal. Cuatro lados iguales o cuatro partes iguales. Four equal parts. Entonces, algo que me ayuda a hacerlo es convertir esta bolita en un palito. Something that helps me doing it is to turn this ball in a, or this sphere in a, how you say it? A stick. In a stick. Muy bien. And then, with my eye, I'm gonna look for the middle and I'm gonna break it in half. Parto por la mitad. Y después, I'll take this one and I'll break it in half again. Lo vuelvo a partir por la mitad. Justo así. Ahora este aquí, hago lo mismo y lo parto por la mitad. I'll break it in half. Y ahora sí, vamos a hacer unas bolitas. Now we are gonna do some spheres. Aquí va una. Aquí van dos. Muy bien. Vamos con la tercera. Let's do the third one. Y ahora vamos con la cuarta. Now we are going to work with the fourth one. Okay. Entonces tenemos nuestras cuatro bolitas. We have our four spheres. You can see them there. Y cada una de estas bolitas vamos a hacer lo mismo. With each of these spheres, we are going to do the same thing. Vamos a hacer como la forma de un cono. ¿Cómo es un cono? Un cono es angosto arriba y ancho abajo. So we are going to create the shape of a cone. And the cone is narrow on the top and wide on the bottom. Entonces vamos a tomar estos dos dedos y vamos a aplastar arriba por un lado y después lo ponemos por el otro lado y aplastamos. So I take my two fingers and I squish the upper portion and then the other portion, the other side. Okay, ¿sí lo ven ahí? Es como hacer la formita de una pera. It's like making a pear shape. Y después vamos a aplastar abajo. And then we squish on the bottom. Lo voy a hacer un poquitico más largo. Y aplastamos. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el resto. Let's do the same thing with the rest. Y aplastamos. Y el largo, el alto de las piernitas vamos a tratar de que sean las mismas. El mismo alto. So we are going to try our very best to have the same length for the legs. Okay? Entonces ahí vamos. Tenemos el otro. We have the other one right here. Y vamos con el último. Let's have the last one. Oh, hi, Breezy Bella. Welcome to the Play-Doh party. Okay, so we are creating a little horsey.
Hope you can join us. Muy bien, entonces tenemos los cuatro. Ok, so ahora lo que vamos a hacer, vamos a necesitar sostenerlos. We are going to need to support them. So vamos a utilizar otro palito. We are going to use another toothpick. Y lo vamos a partir por la mitad. We're going to break it in half. Ok. Y yo creo que vamos a necesitar uno más. And I think we are going to need one more. So tomamos y lo partimos por la mitad. Muy bien. Ahora, con esos ahí, vamos a tomarlo. Y yo prefiero que la punta quede hacia adentro. I prefer that the point portion goes on the body. Entonces, lo metemos. Metemos uno. Y metemos el otro. And then we put the other one. I think they are too way out. So I'm just going to push them in a little bit more. Los voy a apretar un poco más. Y ponemos las patas. La parte delgada va hacia arriba. The narrow portion goes against the body. So carefully. Y put it there. Va una. Y aquí va otra. Muy bien. Entonces aquí tenemos las dos paticas del caballo. Ahora vamos a voltear nuestro caballo. Y vamos a hacer lo mismo. We are going to turn the horse around. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, ponemos las paticas y las presionamos. We press them in. Okay. Y ahora vamos a poner una hacia adentro. Y ahora la otra hacia adentro. I'm going to remove esto de acá. Okay. Okay. Entonces, hasta ahora, esto es lo que tenemos so far. This is what we have. Nuestra cabecita la podemos mover. We can move the head. Isn't that cool? Podemos mover. Okay. Muy bien. Ahora lo que nos queda es darle un toque especial. Now what we have is to give it a special touch. Vamos a trabajar en lo que es la parte de aquí arriba y en la colita. We are going to work on its hair and the one that comes out from the back part. Entonces, para eso, yo voy a tomar mi color amarillo. For that, I will take my yellow. Y hola, Nikki. Welcome. Hope you can join us. On the Play-Doh party. Entonces, bueno, les comentaba que las clases ya están disponibles. I was telling you that the art classes are already open. Hola, Pau. Bienvenida. Qué bueno que te unas a nosotros para tener un poquito de diversión con tus hijos. So the art classes are already open. The classes are 9 sessions. We start on Mondays. Vamos a empezar los lunes. Son 9 sesiones. Y la información está en mi página web. You can find the information in my website. For Instagram friends, it's in my bio. Y en Facebook, creo que también está ahí en mi bio. Pero también lo están viendo en la pantalla. Entonces, está fácil. Bueno, vamos a tomar pequeñas porciones. We're going to take small portions of Play-Doh or clay. Y vamos a hacer pequeños palitos. We are going to create small sticks. Now, el mío está un poco grueso. Vamos a tratar de que sea más delgado, así que yo lo voy a partir por la mitad. Mine is a little bit thick, so I'm just going to cut it in half and press a little bit more. Okay.
Entonces, ya que lo tenemos, ahora vamos a empezar a agregarlo. Tú los puedes hacer largos o pequeños. So now that we have them, we are just going to add them. You can give it even a hairstyle. Le puedes dar un estilo de pelo si quieres. Como tú gustes. Vamos a empezar. A ver cómo lo acomodo. Vamos a tomarlo desde aquí. Not from the very, from the outside. That one we are going to do it later on. Vamos a hacer la parte de el capul. Lo vamos a hacer más tarde. Primero nos vamos a enfocar en esta parte de aquí atrás. Y vamos a hacerle como una onda. Okay? So we are going to create kind of like a wave right there. It's not that long. And look that this portion doesn't go all the way out. We are going to cover this later on. So, okay. Entonces vamos a empezar a trabajar en nuestro cabello, o en el cabello del horsey, del caballo. Y aquí sí ya es tu estilo. So here is the way that you want to do it. You can even give it a bow if you want to. Le puedes hacer hasta un moñito si quieres. Muy bien. Me gustaría tener fotos de sus caballos. I would love to have pictures of your horses. You can hashtag me with a sweet promise DMV and show me your horses. That would be fantastic. Tomorrow we are going to have a free painting class. Vamos a ver si les puedo mostrar lo que vamos a hacer. No olviden mañana nuestra clase de pintura. Let me show you what we are going to do tomorrow. Just a moment. So, para nuestra clase de pintura mañana, vamos a estar trabajando en este elefante. So, we are going to be working on this elephant tomorrow. Para mis amigos de Facebook, pueden encontrar en la parte de los comentarios hay un link que tiene el template. Si no quieren dibujarlo, lo pueden cortar y lo podemos calcar. So, for my friends in Facebook, I do not know the way to put it in Instagram, but I put a link in Facebook in the comment sections that has a template. In the case that you guys do not want to draw it freehand, you can also, well, get the template, cut it, and then pass it there. So tomorrow we are going to be doing this. Mañana lo vamos a estar haciendo. Yo lo voy a trabajar con pintura acrílica. I will be doing it with acrylic paint. No tiene que ser, si tú no tienes acrylic paint, si no tienes pintura acrílica, puedes utilizar tus crayones, tus lapiceros, tus marcadores, lo que tengas. Ideal, pintura acrílica. So I'll be using acrylic paint, but if you do not have acrylic paint, and you only have a notebook and some crayons, or it's okay, just join us. Solamente únanse a nosotros y lo trabajamos, ¿vale? Entonces, les espero mañana a las 5 de la tarde. Estaremos haciendo esto. Tomorrow at 5 p.m. we will be doing that. Y compártanlo. Compártanlo con los que más puedan. Share with others. Ok. Entonces, bueno, sigamos haciendo nuestro caballito. El pelo de nuestro caballo. Let's continue working on the hair. I wish I could see yours. Me encantaría verlos de ustedes. Y bueno, me pregunto, en una próxima sesión, me pregunto, ¿qué animalito o qué te gustaría que hiciéramos en plastilina? What would you like to do in Play-Doh? What would you like to do? Pónganmelo en sus comentarios. Quisiera saber qué les gustaría hacer. What would you like to create? ¿Qué les gustaría crear? Ahora estoy esperando. Estoy esperando en sus comentarios. ¿Qué les gustaría crear? Bring your kids, traigan a sus hijos para que todos disfrutemos de un buen tiempo.
No alcanzo a ver, no lo estoy viendo. Así es como se está viendo el mío. Muy bien. Y vamos a crear un poco más. Este de pronto sí un poquito más largo. I'm gonna make this one a little bit longer. Oh, princess or unicorn. Muy bien. So Kelly, Antonella dice una princesa o un unicornio. Bueno, para el unicornio, Linda, lo único que tienes que hacer es agregarle un cuernito aquí y ya lo tienes, ¿ok? Pero quizás podamos hacer uno de diferentes colores. De pronto, we can probably make one of different colors. Muy bien. So, ¿quién más? ¿Qué más creen que podamos hacer? What else would you like for me to teach you how to create? Bien. Entonces, no hay más comentarios. Bueno, ahí me los van dejando. Mientras tanto, cuando vayan saliendo, cuando se les ocurran las ideas, me los van dejando. Ahora, la parte de aquí atrás la vamos a hacer un poco más larga. It looks pretty short now, pero voy a hacerlas más larguitas. I'm going to create them a little bit longer. Y nos tomamos nuestro tiempo. Eso también me salió cortica. Entonces, vamos a agregarle un poco más de plastilina. Let's add some more clay. Cuando trabajes con plastilina, ten cuidado de la mesa donde estás. Protégela. When you are working with clay or Play-Doh, take care of the table that you are supporting or that you are using. ¿No? Cúbrela con una tablita o un individual. You can use a protector, a mat that can protect. Muy bien, entonces ahí vamos. Ya casi terminamos. We are almost done. We are almost done. Muy bien. Entonces aquí sí es todo lo que tú quieras agregarle. Maybe one more. Vamos a poner este acá. All what you want to add. Bien, y ahora yo voy a trabajar en la parte de aquí adelante. Voy a hacerle como un pequeño capul. I'm going to start working on the front part. Esos no los quiero tan largos. I don't want them to be very, very long. A uno. Se ve así. That's one. Muy bien. Ahora vamos con el otro. Y lo ponemos justo al lado. Sí. Y ahora se va teniendo más formita de caballito. Los caballos son uno de mis animales favoritos. This is one of my favorite animals. And I really want to learn how to ride them. Quiero aprender cómo montarlos bien. Muy bien. Entonces, vamos acá. Lo vamos a poner aquí. Perfecto. Ok. Miren qué lindo. Look how cute it looks. Ok, ahora vamos a agregarle la parte de atrás. We are going to work on the bottom, on the back part, on the tail.
Entonces, vamos a tomarlo también. Vamos a estirarlo. We're going to stretch it. Y vamos a ponerlo, lo vamos a poner de esta manera. Lo ponemos y lo levantamos un poquito. ¿Ok? Lo ponemos y lo levantamos un poquito. ¿Sí lo ven? Muy bien. Ahora vamos a hacer el otro. Lo ponemos y lo levantamos un poquito. Pues el otro. Yo creo que le caben dos más. ¿No más? Y listo. Bueno, con esto, aquí ya lo tenemos. Tenemos nuestro caballito, la parte de atrás. Tenemos la parte de adelante. So we have a little horsey on the front, side, and on the back. Muy bien. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. I don't know if you happen to have any questions that you want to let me know, algo que me quieran dejar saber. Pero entonces, yo mañana de todas formas les estoy esperando. Tomorrow I'll be waiting for you en nuestra clase de pintura, in our painting class. Y no olviden traer sus materiales y su bebida favorita. Don't forget to bring your materials, your favorite beverage, and lo vamos a disfrutar. Let's enjoy, okay? Bueno, gracias a todos por estar conmigo hoy. Thank you for being with me today. No olviden en compartirlo y nos estamos viendo mañana a las 5 de la tarde. I'll see you tomorrow at 5, okay? Chao, chao. Gracias.